gracias por venir, feliz año, que esperemos que sea tanto para vosotros como para nosotros y que para Unión Navarra Basket. Hoy estoy aquí, normalmente está Alfredo, pero bueno, pues tenemos a indispuesta media junta directiva con los virus estos del estómago y las historias. Entonces, bueno, pues para mí es un placer presentaros a Marta Perlik. Buenas tardes. Y bueno, yo poco más tengo que decir, prefiero que sea César a nivel técnico y luego a Marta, que le podéis preguntar lo que queráis. Así que cuando queráis. Bueno, pues vamos a ver. Marta viene a jugar como escolta en nuestro equipo. Yo creo que tenéis información de sobra sobre su trayectoria, dónde ha jugado. Ella ha desarrollado prácticamente toda su carrera en Croacia, en su país. Jugando competiciones importantes europeas también en FIBA Cup y Euroliga un par de años. También ha jugado varios años en competiciones en el verano con la selección croata. Y como os digo, viene a jugar en el puesto de escolta, a sustituir a Jamie Montagnino, que bueno, también tenéis información de que al final pues, tuvo una oferta de Italia y bueno, pues, optó por cambiar de equipo. Y bueno, con ella buscamos que nos ayude en anotación, que nos ayude también un poco en subir el balón, bueno, que juegue, que tenga el rol de dos, ¿no? Que nos ayude en anotación, que nos ayude defensivamente y que nos ayude siendo sobre todo agresiva canasta. Ella viene de jugar en su equipo, o sea que viene en buenas condiciones físicas y bueno, las licencias y todo supongo que está en orden y ya el domingo que es nuestra vuelta a la competición estará disponible para jugar con el equipo. ¿Es un perfil parecido al de Montagnino o es diferente? Es diferente. Ella es diferente. Jamie era más una jugadora que buscaba su tiro, era una buena jugadora saliendo de bloqueos indirectos para tirar. Marta es una jugadora que juega más con el balón, que juega mejor los pick and roll, que juega mejor las situaciones uno contra uno, aunque ella es capaz de tirar. Pero yo creo que ellas en su estilo de juego son diferentes. Pero el rol que va a tener nuestro equipo, como os decía, es el rol de escolta, el rol de dos y necesitamos que quizás de otra forma, pero anote, que era lo también que buscábamos con Jamie.